ofrecemos el supermercado. ¡Joy! ¡Por aquí! ¡Vaya! ¿Aquí venden jengibre? Creo que sí. Lo buscaremos allá. Señor Haskell, tiene una llamada. Favor de reportarse a su oficina. Joy, tú y Rufo buscarán en aquel pasillo y yo buscaré en este. ¿Sabe dónde se encuentra el jengibre? Daniel, no vas a ocasionarnos problemas, ¿verdad? ¡Oh, no, señor Haskell! Es lo que siempre prometes, pero nunca lo cumples. ¡No, no, no, no! Así no es como debe acomodarlas. ¡Ese tipo es un inepto! ¡Rufo, compórtate! ¡Basta, Rufo! ¡Espera! ¡Rufo! ¡Te atrapé! No está permitida la entrada de animales, jovencito. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué es? Eso es diferente. Es una mascota. ¡Rufo también lo es! ¡Es mi mascota! ¡Ya lo encontré! ¿Dónde? ¿A dónde van, niños? ¡Ay, mamá! ¡Auxilio! ¡Largo de aquí! Pero aún no compro lo que me encargaron. ¡No me interesa! ¡Salgan inmediatamente! Le prometí a mamá que lo compraría. Y se me acaba de ocurrir una idea. No estoy segura de que vaya a funcionar. Solo existe una forma de averiguarlo. ¡Oye, me estás pisando la oreja! ¡Rápido, Daniel! ¡Al estante de revistas! ¡Oh, no! ¡Viene hacia acá! Tenga cuidado, señora. Gracias, hijito. ¡Van a pagar! ¡Ya voy! ¡Ahora! ¡Puedes detenerte! ¡Ya no nos sigue! ¡No puedo! ¡No tenemos frenos! No. ¡Centavos, por favor! ¡Te felicito, pequeño! ¡Eres nuestro cliente 1,000,000! Como obsequio, podrás hacer tus compras durante un mes sin costo alguno. ¡Gané! ¡Bravo! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Se nos hace tarde! Durante un mes compraremos todo lo que queramos. ¡Wow!
les ofrecemos visita a Nueva York. Damas y caballeros, en breve llegaremos a Nueva York. Se les suplica abrochar sus cinturones. A pesar de tus ocupaciones, ¿tendrás tiempo de acompañarnos a recorrer la ciudad? Eso espero. Todo depende de los compromisos que tenga el señor Meeker. Fue muy gentil al permitir que nos trajeras. Daniel quedará fascinado con este viaje. Eso es lo que más me preocupa. ¡Oh, no! ¿Dónde está Daniel? ¡Daniel! ¡Ya voy, papá! ¡Yuhu! ¡Daniel! Procuraré que Daniel no sea parte de mi vista durante nuestra visita a Nueva York. Querido Nueva York, ¿a qué nos tienes? Tal vez termine odiándonos. ¿Mitchell? Hola, doctor Meeker. No debe haberse molestado. Nada de eso. Así que este es el pequeño, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuál? En cuanto recojan su equipaje, los llevaré a su hotel para que descansen. ¿Podemos visitar el Empire State? Silencio, Daniel. Supongo que podemos detenernos antes de ir al hotel. Más alto de todo el mundo. ¿Lo fue en una época, hijo? ¡Ay, me estoy mareando! ¡Daniel! ¡Vamos! ¡Me fascinan las puertas giratorias! ¡Doctor Meeker! ¡Oiga, doctor Meeker! Debería tener más cuidado. Estamos en Nueva York. Elevador hasta el último piso. ¡Bravo! ¡Vamos! Este elevador es muy veloz. Porque el servicio es directo. ¿Qué pasaría si aprieto este botón? Si oprimieras ese botón. ¡Eso es lo que pasaría! Daniel, no hagas eso. Lo siento, mamá. Ahora probaré con este. ¡Esto es muy divertido! ¡Nueva York es maravilloso! ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¿Ya se cansaron? Acabamos de llegar. La diversión va a dar comienzo. Espera un momento, hijo. La próxima vez no queremos divertirnos tanto. Estoy en un grave aprieto. Si gustan, aquí podemos almorzar y después podemos ir a... ¡patinar! Ay, ¿será muy tarde para dedicarme a otra profesión? Aprender a patinar. Tiene que hacerlo así. No te preocupes, cariño. Sé que el doctor Meeker estará de buen humor para discutir sus asuntos después de un delicioso... ¡Cuidado! ...almuerzo. ¡A un lado, a un lado! ¡Lo felicito, doctor Meeker! Usted sí que sabe patinar con estilo. Yo no haría algo así ni en 100 años. No sé qué opinen ustedes, pero yo quiero tomar una siesta. Puedes hacerlo, cariño. Los llevaremos al hotel y nosotros empezaremos a trabajar, ¿verdad, doctor Meeker? ¡No! Aún no hemos visitado la Estatua de la Libertad. ¡No! Oh.
ella, así que es una hermosa dama. Es cierto. ¿Se puede subir hasta arriba? Así es, cariño. ¡Qué bien! ¡Yo llegaré primero! ¡Daniel, espera! Sí que es agotador. Ay, cierto. Me parece imposible que estemos aquí. En eso tiene toda la razón. ¿Pero dónde está Daniel? ¿Daniel? ¿En dónde estás? ¡Aquí estoy, papá! ¿Qué? Pero, Daniel, ¿qué haces ahí afuera? Estoy limpiando la estatua, papá. Alice. Con la cara limpia ya te puedo reconocer. ¡Mamá! ¡Este ha sido el día más feliz de toda mi vida! Lo sé, pero será mejor que dejemos tranquilos al Dr. Meeker y a tu papá. Tienen mucho que discutir. El Dr. Meeker es un viejo muy simpático. Solo eso faltaba. Me despedirá. Jamás volverá a dirigirme la palabra. Es un chico tan agradable. Te felicito, Henry, por el hijo tan maravilloso que tienes. Bueno, es una forma de describirlo. Sí, pero ahora, ¿dónde se metió? Ofelia el marino hacía fufú y hacía fufú cuando era marino. Dígame, señor capitán, ¿cómo hace para que el barco vaya en reversa? Ah, eso es muy fácil. Solo tengo que mover la palanca hasta abajo. ¡Ay! Olvidé comprar unos regalos en la Estatua de la Libertad. ¡No, niños! ¡No hagas eso! ¿Pero qué has hecho, niño? Por favor, señor capitán, no es el momento de dormir. ¡Ya entiendo! ¡Puedes seguir durmiendo! ¡Yo seré su suplente! ¡Listo! ¡Cuidado! ¿Cuál es que tu hijo haya tenido algo que ver en esto? Temo que es muy posible. ¿Quién es el responsable? Me apuesto que si se lo digo no me va a creer. ¡Teniente! ¿Y este angelito de quién es? Doctor Meeker, lamento haberle ocasionado tantos problemas, así que si desea que le envíe mi renuncia... ¿Cuáles problemas? ¿Cuáles renuncias? ¡Me he divertido mucho! ¿Se divirtió? ¡Claro! El viaje en transbordador fue maravilloso, y también el de autobús. ¿Lo fue? ¿Estás seguro? Por supuesto. Gracias al querido Daniel he podido hacer todo aquello que durante muchos años quise hacer. ¿Quiere decir que jamás se había subido al Empire State? ¿Ni a la Estatua de la Libertad? No he tenido tiempo. Oh, el hotel. Ahora sí vamos a poder descansar. ¿Podemos entrar? ¡Esperen! ¿Podemos hacer alguna otra cosa? Daniel Mitchell, ¿qué quieres? ¡Vamos a cenar! ¡Me muero de hambre! Estupenda idea, hijo. Yo los invito. Mañana empezaremos a trabajar. ¿Qué te parece, Henry? Por supuesto, Dr. Meeker. Entonces, a cenar, Daniel. ¡Bravo! ¡Daniel! ¡Daniel! Ahora les ofrecemos el detector de metales.
Daniel, quiero hablar contigo. Escuchen bien, no se alejen demasiado y procuren jugar donde tu mamá y yo podamos vigilarlos. ¡Claro, papá! Vivi, ¿qué piensas hacer con esa escoba? ¿Barrerás la playa? Es mi último invento. Por medio de las fuerzas electromagnéticas, localiza sustancias metálicas. ¿Eh? ¿Ya lo oíste? Electrifica las fuerzas para localizar metasustancias submetálicas. Ajá. ¿Y podrás encontrar tesoros ocultos con eso? Sí, las posibilidades son de 300.000 a una. ¡Bravo! ¡Nos haremos ricos! ¡Detecto algo! ¡No se alejen demasiado, Daniel! ¡Tesoros! ¡Quiero encontrar un tesoro, papá! ¡Ah! ¡Oigan ustedes! ¿Qué se han creído? ¿Para qué es esa escoba? ¿Acaso son brujos? Ah, por el contrario. Este dispositivo desarrollará funciones científicas y parece haberle dado al gordo. Oye, ¿tú a quién le has llamado gordo? Soy Ned el Malvado, el chico más despiadado de toda la playa. No te lo dijo por ofenderte. Cierto, Pibi no es maleducado. Eso no es su forma de hablar. ¿Oh, sí? ¡Ay! ¡Maldición! ¡Ratas asquerosas! ¡Me la pagarán! Voy a tener que incrementar su rendimiento molecular. Entonces eso significa que su invento tendrá más poder, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Eso creo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bibi, tienes que apagarlo! ¡Ay! ¡Sí que estuvo cerca! ¡Mataron a Diego la changa! ¡Quité tu detector de metales! ¡Lero, lero! ¡Hola, Ned! ¿Cómo has estado? ¿Ahora vigilas a los cuervos? ¡Daniel! ¿Qué te dije de que no te fueras lejos de mí? Lo sé, papá, pero... ¡Nada de peros! Regresen de inmediato y quédense con nosotros. Y, por favor, apaguen ese horrible aparato. De acuerdo. Así que no podrán seguir jugando, ¿eh? Los castigaron. ¡Lero, lero! Cariño, temo que los niños se están aburriendo. Todo está bajo control. Espero no los hayas regañado. ¿Cómo crees? Al fin podremos disfrutar de paz y tranquilidad. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Es el pesado de Ned! Su balsa se está hundiendo y está atorado en una boya. ¡Será mejor que lo ayudemos! ¡Niños, ¿a dónde van? ¡Ajá! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Será suficiente. ¡Auxilio! ¡Lo logramos! ¡Cuidado! ¡Aquí vamos! ¡No! Eso creo. ¿Se encuentran bien? Sí, papá. Lamento haberte desobedecido, pero tuve que utilizar el detector para poder salvar a Ned. Lo comprendo perfectamente, hijo. Hiciste lo más adecuado. Vaya, gracias por haberme salvado. Lamento haberme portado tan mal. Me parece que todos merecen una buena recompensa. ¿Por qué no compramos unos helados? ¡Sí! Muy bien. ¡Oh! ¡Tiré mi dinero! ¿Dónde pudo haberse metido? ¡Eso tiene solución, papá! ¡No, no! ¡Espera! ¡Bravo! ¡Ahora sí encontré mi
tesoro! Cookie jar!